Nos hemos trasladado hasta la playa de Santa Catalina para ver cómo es una sesión de fotos en bikini o en bañador. Lo hacemos de la mano de la delegación en Ceuta de Mr. World y Mr. International y con algunos de los chicos que participaron en ese certamen del pasado mes de enero y que ahora se preparan para participar en otros certámenes. Con ellos vamos a vivir cómo es una sesión de fotos en plena playa. Bueno, una nueva actividad, en este caso de la delegación de Miss World y de Mr. International. ¿Qué es lo que habéis previsto para esta jornada aquí en la playa? Pues como anteriormente nunca no hemos tenido tiempo de tenerlos preparados para tipo sesiones de todo tipo, pues decidimos hacerle una sesión aquí en la playa, que ya que Ceuta tiene sus playas, pues que también mostremos esto y ellos sean capaces de ponerse delante de una cámara, tanto en bikini, en ropa interior, en lo que sea, y sin ningún tipo de escrúpulo y estén preparados para lo que les venga. Porque bueno, los certámenes al final van a tener que posar en todo tipo de situaciones. Es también una forma de prepararlos para lo que les viene por delante, ¿no? Claro, sí. En el caso, por ejemplo, de Omar y Isabel, que son Miss y Mister Internacional Ceuta 2021, pues en su caso sí, en el certamen sí que hay desfiles en bañadores, entonces tienen que estar preparados para la foto oficial en bañador y bikini y el desfile en bikini y en bañador. Entonces es una manera de enseñarlos a que no les dé vergüenza y que sean capaces de poder posar delante de cualquier cámara. Porque ¿qué es lo más complicado cuando llega esta hora para los chicos? Ya los hemos visto desfilar en esa gala que tuvimos, pero ¿qué es lo más complicado a la hora de enfrentarse a la cámara y más en una situación que, como tú decías, puede dar algo más de vergüenza? Claro, allí date cuenta que son 54 participantes. En el caso de Isabel son 19, pero son bastantes personas las que son muchos ojos encima tuya, son mucha competencia y tienen que estar aquí, no hay escuelas de modelo, lo único que estamos así somos nosotros, entonces nos estamos formando para que sean profesionales y cuando estén allí pues se sientan sin ningún tipo de pudor y no les sea nada difícil, porque lo difícil sí que es verdad es que te estén un montón de cámaras enfocando, tú allí en bañador o en bikini y todo el mundo mirando y el miedo a hacerlo mal y también que llevan un peso de que lleva una ciudad detrás. Y ya la última cuestión, vemos aquí aparte de los chicos, bueno, que eran eso, los ganadores del certamen, primera y segunda dama de honor. ¿Estáis satisfechos con el trabajo que se está haciendo este año con los chicos que van a representar a Ceuta? Sí, la verdad que en el caso ahora mismo falta Fran y Cintia, que son otros dos representantes nuestros, pero sí estamos muy satisfechos porque por motivos personales o de trabajo no pueden asistir a todo, pero sí estamos satisfechos porque a través de las redes ellos se lo están currando y sí que es verdad que con el COVID no nos deja hacer todo lo que nos gustaría, pero se va intentando y ellos van poniendo todo de su parte y nosotros pues ayudándolo en todo lo que sea.